Yo soy Ishkik, hija de uno de los señores del inframundo, hija de uno de los señores de Xibalbá. Mi historia puede tener algo de peculiar, pero déjenme contarles un poquito de ella. Resulta que, como les contaba, yo pertenecía al inframundo, pues era hija de uno de los señores de él. El inframundo era el lugar al que todos los mortales, después de morir, llegaban. Pues el inframundo estaba custodiado por estos 12 señores. A mí me encantaba, por cierto, escuchar las historias que me contaba mi padre. Ay, disfrutaba tanto cuando se ponía a contarme, pero una en especial, una que se refería a dos gemelos, a unos mellizos que, según él, años atrás habían vivido en el mundo de los mortales y su principal distracción era el juego de pelota. ¡Ay! Dice que cómo disfrutaban estos muchachos esos juegos. Sin embargo, los que no disfrutaban mucho eran los señores de Xibalbá, porque consideraban que hacían demasiado escándalo, que era mucha la bulla, y ellos, pues, no les gustaba eso. Pasó el tiempo, y un día, ya cansados de todo aquel alboroto, decidieron ponerle fin de una vez por todas. Así es que, engañándolos, los invitaron hasta aquel lugar. Los hermanos, que por cierto se llamaban Junjunapú y Junapú, sospechando quizá un poquito que tal vez algo se refería en cuanto al juego de pelota, decidieron dejar ocultos sus implementos, todo lo que les servía para jugar la pelota, y acudieron a Xibalbá. Pero desde que llegaron, se encontraron con el primer engaño, ya que aquellos 12 señores habían disfrazado unos monigotes de madera y de paja como que fueran ellos. Por lo tanto, cuando los muchachos llegaron, saludaron a cada uno, naturalmente ninguno les contestó. Ay, ellos estaban así como extrañados, confundidos, y los señores disfrutando de la burla que les estaban realizando. Cuando ellos ya no sabían qué hacer o para dónde agarrar en ese momento, porque se sintieron solos, ellos salieron de su escondite y les dijeron: ay, muchachos, no lo tomen a mal, es solamente una broma, siéntense, por favor. Y les dijeron que se sentaran en una piedra, pero esa piedra estaba caliente, y cuando ellos se sentaron, se levantaron todos lastimados y quemados, naturalmente. Ellos ya empezaron a sentir miedo y empezaron a decirles que mejor se querían ir. Sin embargo, los señores les dijeron: no, no se pueden ir solo así. Ahora que ya están acá, ustedes son nuestros invitados especiales, por lo tanto, esta noche la van a pasar en una de nuestras casas y nosotros les vamos a entregar como un regalo especial esta brasa y este pedazo de ocote. Eso sí, para poder seguir mañana, nos los tienen que devolver así como se los estamos entregando. Les asignaron una casa porque cabe mencionar de que allí en Xibalbá, hay muchas casas. Está la casa del frío, está la casa de los cuchillos, está también la casa de los murciélagos, y así hay muchas casas más. Pues los muchachos recibieron aquel regalo y pues se dispusieron a descansar. Al día siguiente, uy, como comprenderán, lo único que pudieron entregar fueron cenizas. Y los señores, haciendo como que estaban furiosos e indignados porque no les habían podido cuidar bien los regalos que le habían dado, decidieron de que no eran dignos de regresar y por lo tanto debían morir. Los mandaron a matar. Y pues, los muchachos no tuvieron más que someterse a la furia de aquellos señores. Los mataron y los enterraron. Pero, ¿saben lo que pasó? A los pocos días de estar enterrados, según cuenta mi padre, en aquel lugar empezó a crecer un hermoso y frondoso árbol con unos frutos maravillosos de jícaras. Y las hojas eran verdes, profundas, como las esmeraldas. ¡Uy! Era hermoso ese árbol. Los señores, al ver aquello,
dijeron que era un milagro y que definitivamente eso no era normal. Por lo tanto, aquel árbol había que respetarlo e iba a pasar a la historia como un prodigio espectacular de los dioses. Bueno, yo al escuchar aquella historia, supuse que era verdad y que ese árbol efectivamente existía. Así es que un día decidí tomar camino y buscar el dichoso árbol que aparentemente se encontraba cerca de la vereda que llevaba precisamente al campo del juego de pelota. Caminé un poco y de pronto me voy encontrando con aquella majestuosidad. ¡Qué árbol tan hermoso! ¡Ay, era precioso! Sus flores, sus frutos. Yo quería probar un fruto. En realidad, yo quería probarlo. Pero, ¿cómo hacía para alcanzarlo? Me puse a buscar una varita para poder alcanzarlo cuando escuché. Y dije, ¿qué fue eso? Escuché una voz. La imaginación mía. ¡Ay, aquí hay una varita! Es que... ¿Quién me habló? Y cuando yo volteo a ver al árbol, había ahí colgado un cráneo humano que me estaba llamando por mi nombre. Yo estaba entre asombrada y asustada, pero escuché con atención lo que me decía. Y me dijo, yo sé que tú has venido aquí porque sientes curiosidad de probar uno de los frutos. Que sí, eso es lo que me ha traído hasta acá. Muy bien, pues yo te voy a ayudar a descubrir qué es esa delicia de los frutos que tanto hablan de este árbol. Extiende tu mano hacia mí y lo verás. Cuando yo extendí mi mano hacia él, ¡oh! ¡Ay! Mi cráneo me escupió la mano. Me escupió la mano, pero la saliva no estaba ahí. ¿Qué había pasado? Entonces el cráneo me dijo, Ishkik, a partir de hoy tú serás la madre de mi descendencia. A partir de este momento tú estás embarazada y darás a luz a mis hijos. Yo me quedé estática y la verdad no lo creí. Simplemente le dije, está bien, como usted diga. Y ya iba a retirarme cuando me dijo, Ishki, tienes que buscar a mi madre. Ella se llama Ishmukane. Muy bien, yo la voy a buscar. Y me fui. Pero no me fui a buscar a Ishmukane. Regresé a Shivalva. No conté nada, no creí que fuera importante. Pero al cabo de 6 lunas, mi padre empezó a notar algo. Empezó a notar que efectivamente yo estaba embarazada. Cuando me preguntó, furioso, yo le dije que no, que cómo iba a creer que yo no conocía a hombre, que yo no conocía a ningún varón. Pero no me creyó. En consejo con los señores del inframundo, decidieron que en vista de mi deshonra tenían que sacrificarme. Llamaron a los tecolotes y ellos me llevaron al claro de un bosque donde me enseñaron una jícara y me dijeron, Ishkik, en esta jícara tenemos que llevar tu corazón frente a tu padre como muestra que te hemos sacrificado y frente a él tenemos que calcinarlo. Yo les rogué que no lo hicieran, que por favor me dejaran ir. Les conté toda la historia también. Pero saben, ellos sí me creyeron. Ellos sí me creyeron y me dijeron que huyera. Pero no sin antes preguntarme qué podían hacer para mostrarle a mi padre como muestra de mi sacrificio. Yo tomé una granada de un árbol, la partí y eché su contenido en la jícara. Les dije que se la llevaran a mi padre y que frente a él le prendieran fuego para que se calcinara. Según cuentan, así lo hicieron.
Y al momento de estarse quemando, se sintió un delicioso aroma que hizo pensar a todos los señores de Xibalbán que efectivamente era mi corazón. Sin embargo, pues yo ya había regresado al mundo de los mortales a buscar precisamente a Ishunkané. De pronto, vi a una anciana cerca de los maizales. Ay, sentí, no sé, hasta cierto punto una emoción de no encontrarme sola. Me acerqué a ella. Le dije que yo era la esposa de uno de sus hijos. Ella la verdad no me creyó, puesto que ella sabía que sus hijos estaban muertos. Pero aún así quiso ponerme a prueba. Me dio un canasto y me dijo que fuera a los maizales y que echara ahí todas las mazorcas. Yo la verdad no estaba acostumbrada al trabajo del campo, como les digo, yo era una princesa. Pero sin embargo, accedí, tomé el canasto y fui a cortar cada una de las mazorcas de las milpas. Iba cortándolas y echándolas en el canasto, pero ahí en el canasto se iba multiplicando. Cada vez habían más. Y es más, las milpas no, a ninguna le hacía falta ni una sola mazorca. Al ver eso, Ishunkané me creyó y me dijo que a partir de aquel momento me iba a quedar viviendo con ella hasta que tuviera a mis hijos y que ella los iba a acoger efectivamente como sus nietos y que les íbamos a poner por nombre Hunapu e Ishbalanque. A partir de aquel día yo me quedé con la abuela Ishunkané hasta que nacieron mis hijos y cuando empezaron a... con mis hijos. Por el momento, voy con la abuela, porque creo que me está llamando. Vuelvo en una próxima oportunidad. Voy, abuela.